rey de Josatria estaba muerto. Ingrid, puedo verte, te estás escondiendo de mí. Te pagué generosamente para que recuperes el colgante de mi familia. ¿Lo tienes? Lo último que necesito son problemas. Es peligroso que me vean contigo. Por desgracia, el colgante está hecho añicos. ¿Todavía puedes entrar en la fortaleza de la montaña? Necesito algo de allí. Ve a la fortaleza de la montaña, encuentra un escudo de los vientos, devuélveselo a Ingrid. ¿No se le puede bajar el volumen? No, no, voy a dejar los efectos de sonido. Quito todas las cartas de la mesa, juega 6 cartas de la mesa de seguida para llenar el medidor de series. Super racha. Otra super racha. Este ya no se puede. Nueve. Diez. Otra cuca. Y el dos. Felicidades, menuda jugada. Toca un personaje con una atracción para ver el progreso de tu aventura. Ve a la fortaleza de la montaña, encuentra un escudo de vientos, estoy ya. Vaya, eres rápida. Tengo prisa, ya sabes. ¿Dónde está el colgante? Solo tengo una parte, así que te devolveré el dinero. Un contrabandista tiene el resto. Le llaman Kid Face. Puedes encontrarlo en el mercado. Alcanzar un nuevo nivel. Es el último favor que te hago, Lena. Tengo una reputación que mantener y tu hermano dejó morir al rey. Vale, aquí tienes el colgante. Está totalmente destrozado. ¿Cómo ha podido pasar? Lo necesito entero para salvar a mi hermano de ser ejecutado. ¿Por qué no puedo proteger al rey de esta emboscada? Es igual, debo encontrar a ese Kid Face y recuperar los pedazos que tiene el colgante. Listo, Kid Face va al mercado, encuentra a Kid Face en el mercado. Te le das del colgante a Kid Face. Pues vamos al mercado. ¿Esto qué es? Objetos que faltan. El colgante es una reliquia familiar. Tiene poder para proteger y curar. Lo custodiaba mi hermano Arthur, el guardián del rey. Ahora está roto.
Me faltan algunas piezas y tengo que arreglarlo para evitar que ejecuten a Arthur. Lo han condenado a muerte porque no pudo proteger al rey. Vale. Vaya, mírate, qué preciosidad. Eres Lena, ¿verdad? Soy Kid Face. Espero que este sea el comienzo de una bonita amistad. Contigo, menudo chiste. He oído que tienes los pedazos del colgante de mi familia, el que tenía mi hermano cuando hirieron al rey. ¿Para qué los quieres? Oh, venga, no seas tan dura. Tráeme el tesoro de los piratas Sansonios que los piratas Sansonios escondieron en los cofres abandonados. La calavera ámbar, ¿de acuerdo? Por cierto, necesitarás la llave de cristal de la fortaleza de la montaña para abrir esos cofres. Parece que no tiene ninguna llave de cristal. Encontraremos una funda del botón de la fe. Creo que nada más. 4, 3, 2, 3.
Dos, nada. Ocho, nueve. Diez. ¿Y es Q? No. Es J primero. Entonces, siete. Ocho. Nueve. Cinco. Nada, 10, nada, A, que K, no sé, J, J, 10, J, ahí está. Felicidades, mi nueva jugada. Tienes que ganar más de una partida de solitario para abrir este cofre. Tienes que seguir jugando para abrirlo. Pues vamos a seguir jugando entonces. 9. 8, 7. 5. 4, 3. 2. Okay, güey. Q. J. Diez. Nueve, ocho. Y ya. Ocho. Nada. Cinco, cuatro, tres, dos. No sale nada. 4. Ya desmenuda jugada. Ya has vuelto, ya que has vuelto tan pronto, podríamos ir a tomar un té. ¿Qué me dices? Bueno, tampoco hace falta que me mires así. Un trato es un trato. Este fragmento de colgante es para ti. Cruz de nivel, has alcanzado un nuevo nivel. Palacio. Ya no te dejan pasar al palacio, ¿verdad? Qué pena, necesito un sello de piedra lunar para mi cliente. Por eso te conozco a la hija del jardinero del palacio. Ella te dejará entrar por la puerta de atrás. ¿La hija del jardinero? ¿Estás celosa? Me encanta. Oh, espera, también necesito un cuerno de unicornio del mercado.
Vamos por el otro. 5. Muy bien. Ahora sí vamos al palacio y consigue un sello de piedra lunar. Cartas selladas permanecerán bloqueadas mientras que una carta cuchillo esté debajo de otras cartas. Aquí nada. 4, 3, nada. 9, 4, 3, nada. 5, K, Q, J, K, 8, no, esto se me va a costar. 8, 10, J, K, no, Q, K. Toca la carta de espada para desbloquear cartas bloqueadas por las rojas. Oh, ya. Y pero pues aquí ya no puedo hacer nada. 6. J, Q, no, aquí no puedo salir. 8, 9, 8, la última, 4, 9. Me voy a rendir porque no. Seguir jugando. Toma, me gasté 1000 monedas.
J, 10, 9, 8, 9, 10, Q. Quiero si ya no se puede. 8, no, 9. Nada más. 4, 3, 4. Y ya. Aquí va a ser 1. El Q con la J. Nada más. 3, no. 3, tampoco. 4, no. 3, no. 2, no. 5, 6. Ocho, seis, cinco, 10, quizá. A seguir jugando. A. K, Q, J. J, 5, 8, 3, 9, 10, 9, 8, 7, 6. Nada más. 2, 1, K, Q, K, 1, 2, 3, 4, 2, nada, al 1, acá, 9, 5, 6, 3, 9, 10, J. Listo. El juego es entretenido, ¿eh? Ahora sí vamos a ver a este güey. Es un placer hacer negocios contigo. Has conseguido otro fragmento del colgante. Todavía te queda el fragmento más importante, el cristal. Y aquí viene la cruda realidad. Me vi obligada a venderlo. No tenía elección. ¿Conoces a Richard Santos, el gerente, el regente? Seguro que sí. Él tiene el cristal. De todas formas, me encontrarás en el mercado siempre que me necesites. Nos vemos, hermosura. Richard Santos, debería haberlo sabido. Espero que la puerta trasera del palacio siga abierta. Debo recuperar el cristal. Ve a Palacio.
aquí. Ir al revés, que van 4, aquí ya nada de 4, 7, 8, 9, 10, 4, 10, 9, 8. J y Y 5 y 4 y 6, 7 8, 9 10, J, Q J 4 4 Vaya, vaya, Elena. ¿Qué parte de la advertencia sobre no acercarte al palacio no has entendido? No puedes salvar a tu hermano, no puedes contradecir a un juez. Aún así, no creo que mi hermano sea culpable. Ya sabes lo que quiero, Richard, el cristal del colgante de mi familia. Creo que podemos ayudarnos mutuamente, no oficialmente, claro está. Solo soy un regente, pero si el consejo me proclama rey, la situación de tu hermano podría mejorar. Te daré el cristal, pero tengo que obtener algo a cambio. Consigo una máscara tribal en el mercado. Consigo un escudo del olvido. Primero el mercado. Q. Aquí viene la K. La Q. ¿Cuál será buena? Q. Aquí la A, la 2, el 3. Seis, siete, ocho, nueve, diez, nada, diez. 9, 8, 7, 6, 5, 4,
3, 5. Ya. 8, que nada. 2. 1, 3, 1. Aquí falta la K. 2. 3, no. J. Uno más. 5. Nueve, 10, que no hay 9, si hay 9, 8. Pero no hay 7, pero si hay 9. Nada, 4, 2, no hay 3, ni 1 ya. J. 10, 9, 8, 7, 6, 9, 8.
Tres. Cofres abandonados. ¿Cuáles son los cofres abandonados? Acá. Cuatro, nada, nada. Yes. Nada. Siete. Seis. Cinco, cuatro. Listo. Me va a acabar la pila. Siete. 6 u 8, no hay. Nada. 5, 4, 6. Thank you.
J9. Pues vamos a gastar otra vez esto. Todavía no, falta uno. Otra más. Una llave. Una llave de aquí. Sabía que podía contar contigo, chica. Por cierto, seguro que necesitarás algo de dinero. Necesitas. He convencido al consejo para que te devuelva tu barco. Debería estar listo en una hora. Uno de mis detractores... Bah, seamos honestos. Uno de mis enemigos está empezando a hacer una molestia. Necesito silenciarlo, y para ello me hacen falta dos objetos. No es nada especial, consíguelos y el cristal será tuyo. Hasta aquí me voy a quedar.